La Cámara de Comercio de León celebra mañana la sexta edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de los jóvenes y fomentar el espíritu emprendedor. Habrá 70 stands de empresas e instituciones y hasta 100 ofertas de empleo que se pretenden cubrir durante la feria. Buenas tardes. Comenzamos nuestro informativo de este martes 14 de noviembre con la presentación de la Feria de Empleo que tendrá lugar mañana. La actualidad informativa también nos deja otros titulares para hoy. La Diputación de León ha presentado también esta mañana su amplio dispositivo para la campaña invernal ante las emergencias por las condiciones meteorológicas adversas en este año. Con una flota de 50 vehículos y un equipo de 40 trabajadores, la institución está lista para hacer frente a las adversidades de este invierno. Un hombre ha sido detenido por estafar 15.000 euros a una mujer berciana mediante llamadas telefónicas. El presunto estafador se hacía pasar por un amigo que necesitaba ayuda económica y logró engañar a la víctima, una mujer de edad avanzada que vive sola. El detenido utilizaba técnicas de phasing telefónico, que consisten en hacerse pasar por entidades financieras o personas de confianza para obtener información personal o bancaria de las víctimas. El Palacio de León acoge la tercera muestra de fotografías positivos 2023, destacando las obras de cuatro fotógrafos de estilo contemporáneo. Exhibe obras premiadas de más de un centenar de propuestas artísticas. La muestra estará abierta hasta el 18 de febrero, con visitas comentadas y recorridos interpretativos. La Diputación de León ha presentado esta mañana su amplio dispositivo para la campaña invernal ante las emergencias por las condiciones meteorológicas adversas en este año. Con una flota de 50 vehículos y un equipo de 40 trabajadores, la institución está lista para hacer frente a las adversidades de este invierno. Además de los medios propios, cuentan con colaboración de varios ayuntamientos para intervenir eficazmente en caso de nevadas. El diputado de Infraestructuras, Roberto Ayer, detalló el plan que incluye quitanieves, vehículos polivalentes, esparcidoras de sal y fundentes de hielo distribuidos estratégicamente en diferentes zonas operativas. La institución además pone, dispone de vehículos cedidos por ayuntamientos utilizados también en la lucha contra incendios. En cuanto a los fundentes, se cuenta con tres puntos principales de almacenaje y la previsión de abastecer a municipios con 360 toneladas de sacos de sal en momentos críticos. El diputado también expresó su esperanza de que el invierno beneficie a las estaciones de esquí y al turismo invernal, al tiempo que se esfuerzan por mantener las carreteras en condiciones óptimas. Te quiero dejar constancia de eh, la preparación, la preparación que tiene la Diputación Provincial para poder eh, solventar los problemas que se generan en el invierno en todas nuestras carreteras. Os recuerdo que tenemos más de 3.300 kilómetros de, de carreteras de titularidad provincial y que disponemos, disponemos de una flota de, de 50 vehículos para todo tipo de, de actuaciones con unas 40 personas, porque es verdad que no, eh, en algunos casos eh, están a través de los convenios que se, que se suscriben con los diferentes ayuntamientos en las diferentes eh, zonas en las que se, se encuentran, zonas de montaña principalmente de nuestra, de nuestra provincia. La Diputación, sabéis que gestionamos más de 3.300 kilómetros de vía repartido en 746 carreteras que es mucho, eh, aproximadamente un 48% de estos kilómetros, pues bueno, están a más de mil metros, lo cual de altitud, lo cual pues dificulta bastante eh, la limpieza. Eh, dentro del plan de viabilidad que os presentamos hoy aquí, junto con las maquinarias que garantizan la seguridad vial, estas carreteras en especial, por ello distribuimos estos medios en diferentes zonas operativas como son Montaña de Riaño, Cea, Valderaduey. Alto Porma es la Medio, Crueño Bajo Torío, Luna Bavia Baja, Laciana Bavia Alta, Omaña, La Cepeda, León Central, Maragatería, Cabrera y Bierzo. Celebra mañana la sexta edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Cuenta con la colaboración del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el Fondo Social Europeo y tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de los jóvenes y fomentar el espíritu emprendedor. La feria ofrecerá diferentes actividades gratuitas para las que la inscripción previa ya ha superado el récord de años anteriores. Habrá 70 stands de empresas e instituciones y hasta 100 ofertas de empleo que se pretenden cubrir durante la feria. Entre entre las actividades programadas destacan la ponencia sobre la inteligencia artificial como compañero de trabajo a cargo de la multinacional Plain Concepts, la presentación del INCIBE, la sesión sobre la acreditación de competencias profesionales o el taller sobre la firma electrónica. La Cámara de Comercio de León invita a todos los jóvenes interesados a mejorar sus oportunidades laborales y a conocer las últimas tendencias en el mercado de trabajo, a participar en esta feria que se celebrará el mañana de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Participantes en, en cuanto a stands eh, y es importante las ofertas de empleo. Eh, estamos por encima de 100, creo, eh, ofertas de empleo. Como bien sabéis, es uno de los problemas que tenemos ahora mismo en el mundo de la de la empresa y es que nos cuesta trabajo encontrar jóvenes, eh, bueno, jóvenes y no jóvenes. Yo que pertenezco al mundo de, de la construcción, nos cuesta mucho trabajo el, el incorporar a jóvenes dentro del sector eh, y a mujeres dentro del sector. Lo mismo está pasando con la hostelería y un poquito también está pasando con el mundo de la industria y el comercio. Por lo tanto, a mí me parece interesante el que podamos... Eh, asistir a una feria de empleo que lo que trata, y eso lo, yo creo que lo he dicho en todas, es de poner en un mismo sitio los que demandan empleo y los que ofertan empleo. Eh, aquí en León, eh, sector de la hostelería y de la construcción, eh, no cubrimos eh, gran parte de las ofertas que llegan a nuestras oficinas de empleo porque no encontramos demandantes que encajen con esas peticiones. Eh, hay sectores como el de la automoción que también tenemos dificultad, eh, sectores muy demandados de, relativos con la atención sociosanitaria, dependientes, discapacitados. Eh, la demanda es creciente y, si sí es cierto, que la formación también está siendo creciente, pero no llegamos a, a cubrir todos los puestos. Entonces, bueno, son varias las áreas que aquí en la provincia. Tenemos un déficit de personas que estén en condiciones de cubrir esos puestos y, desgraciadamente, como bien ha dicho aquí su presidente, el presidente de la Cámara de Comercio, eh, hay muchas ofertas que no se cubren porque no encontramos desempleados para las mismas. La empresa Tresca invertirá 5 millones de euros en su plan de I.D. centrado en proyectos de hidrógeno verde gracias al apoyo de la Junta. El Consejo de Gobierno declaró de especial interés el plan estratégico de la empresa y aprobó una subvención de 1,6 millones de euros para impulsar estos programas de I.D. en desarrollo de productos energéticos y combustibles sostenibles. Este impulso permitirá la creación de 82 empleos nuevos en la comunidad. Los proyectos de Tresca Ingeniería incluyen iniciativas como Celania para producir biometano, Maya para producir Amoníaco verde o electra para integrar tecnologías de energías renovables. El director general de Tresca Ingeniería, Francisco Carro, agradeció el respaldo de la Junta y destacó que la empresa lidera más de 100 proyectos vinculados al hidrógeno verde en toda España, contribuyendo al proceso de descarbonización. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, resaltó que esta inversión posiciona a Castilla y León en la vanguardia del desarrollo de energías verdes, impulsando la actividad económica y la creación de empleo. La apuesta por el plan el plan estratégico de Tresca Ingeniería busca avanzar en la descarbonización industrial y promover la economía circular. Nosotros en estos últimos años, fue fruto de nuestra estrategia de posicionarnos en las nuevas tecnologías energéticas, hemos, hemos conseguido eh, llegar a una, a una plantilla de en torno a las 100 personas en estos momentos y sobre todo tener un fuerte posicionamiento dentro del de mercado nacional e internacional en lo que llamamos las nuevas tecnologías energéticas. Las nuevas tecnologías energéticas son aquellas ligadas a la nueva economía del carbono, a la descarbonización, son aquello que escuchamos por los medios el hidrógeno, el metanol, el amoníaco, todos esos combustibles avanzados en los que Tresca ha puesto un gran interés en su desarrollo años atrás y ahora en estos momentos nos hemos convertido pues en un actor relevante dentro de la economía española y dentro de la economía eh, internacional. Se ha convertido en uno de los principales referentes del sector de la innovación, de la tecnología, de las nuevas técnicas en materia de energía en toda Europa y que tengamos de referente aquí en Castilla y León es muy relevante. Tiene un proyecto muy considerable para los próximos años, un plan estratégico que ha diseñado y una inversión que ha planteado que él contará con más detalle, pero sí quiero decirles que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ya otorgó la subvención a este plan estratégico con cargo a esas iniciativas de innovación. Y Tresca tiene hoy casi 100 trabajadores en León. La mayor parte, además, son trabajadores muy cualificados, son en la mayor parte ingenieros, son personas donde brilla el talento de forma muy especial. Y, por tanto, no solamente hablamos de empleo, sino de empleo cualificado, de empleo bien retribuido, de empleo que se consolida aquí. El consejero también se ha pronunciado sobre la condonación de la deuda de Cataluña de todas las comunidades a raíz del pacto de Pedro Sánchez con los separatistas. En definitiva, un ciudadano de León va a hacerse partícipe de la parte de deuda que le corresponde que ha incurrido Cataluña en todo el proceso secesionista, es decir, que un leonés va a acabar pagando las embajadas de Cataluña en el exterior y va a pagar pagando con sus impuestos el hecho de que se haya desarrollado en los últimos años, pues un proyecto separatista y como el que hemos asistido y como el que hemos vivido con las consecuencias que ha tenido. Incluso parece que se van a perdonar con la ley de amnistía varios millones de euros a personas que habían incurrido en malversación, que ahora, lógicamente, tendrán que devolverse a la Generalitat de Cataluña, que fue el que pagó esas cantidades, y a su vez, como este recurso pasa a ser soportado por todos los españoles, un leones acaba pagando el gasto de las urnas y del referéndum ilegal que se planteó en aquel momento. Un hombre ha sido detenido por estafar hasta 15.000 euros a una mujer berciana mediante llamadas telefónicas. El presunto estafador se hacía pasar por un amigo que necesitaba ayuda económica y logró engañar a la víctima, una mujer de edad avanzada que vive sola. El detenido utilizaba técnicas de phishing telefónico, que consisten en hacerse pasar por entidades financieras o personas de confianza para obtener información personal o bancaria de las víctimas. Según la Guardia Civil, el detenido había realizado más de 27.000 llamadas al año para captar Posibles víctimas. El hombre fue localizado y detenido en A Coruña, donde tenía varios domicilios. Ha ingresado en prisión provisional por un delito continuado de estafa. La Guardia Civil recomienda que se desconfíe de este tipo de llamadas y que se consulte con familiares o con las autoridades antes de entregar dinero o datos personales a desconocidos. Y la cuenta atrás, para la Navidad ya ha comenzado y uno de esos símbolos más tradicionales es el belén. Este año se celebra el 800 aniversario del belenismo, la tradición de representar con figuras el nacimiento de Jesucristo a través de diferentes tipos y modelos de escenas. El origen de esta costumbre se remonta a la Nochebuena de 1223, cuando San Francisco de Asís realizó el primer belén en una cueva italiana. Desde entonces, el belenismo se ha extendido por todo el mundo, dando lugar a diferentes estilos y formas de expresar el misterio de la Navidad. En León, el belenismo se refleja en la labor de la Asociación Belenista Leonesa, fundada hace 42 años. Esta asociación se dedica a fomentar y difundir el arte y la cultura del belén, organizando actividades como el tradicional pregón de Navidad, conciertos navideños, exposiciones, talleres y visitas guiadas a los belenes más destacados de la provincia. Con motivo del 800 aniversario del belenismo, la Asociación Belenista Leonesa ha editado un libro que recoge la trayectoria y los logros de sus más de 40 años de existencia, así como las obras y los autores más relevantes del belenismo leonés uh -huh. hemos montado una exposición de forma un poco especial digamos uh -huh. no hemos querido montar lo que es el belén tradicional hemos montado el belén con figuras tradicionales y el estilo hebreo pero por escenas un poco marcadas cronológicamente y de acuerdo pues bueno a las figuras que tenemos uh -huh. después también montamos otra, eso es el, en dioramas abiertos. En dioramas cerrados también montamos escenas. Son, los dioramas son cajones pequeñitos que lo que antiguamente se hacía era montar ahí una escena de la Navidad para poder transportarla de una casa a otra. ¿Eh? O según la familia se movía, lo llevaba. Bueno, yo siempre hago una distinción. Eh, son tres partes. Lo que es una parte... El José, María, el niño Jesús, el buey, eso se le denomina misterio. Ah. Cuando llegan los reyes magos a la adoración, se llama epifanía. Y si le queremos hacer más grande, ya llamamos Belén, que es al pueblo, a la ciudad, la ornamentación que le ponemos de las casas, las figuras. La labor de Fundaciones como Proyecto Hombre no solo es clave para muchos de sus usuarios convencionales, sino que también ejerce su labor dentro de los centros penitenciarios. Villa Hierro, el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, ha sido reconocido como uno de los premios a la solidaridad de Proyecto Hombre de este año. El próximo jueves 30 de noviembre se celebrará la cena benéfica de la fundación en el Olímpico de León. Proyecto Hombre ayuda a personas con problemas de adicciones y exclusión social. En este evento se entregará el premio a la solidaridad al Centro Penitenciario Villayerro de León por su colaboración con la entidad en programas de inserción laboral para los internos. La Fundación reconoce así el compromiso y la implicación del Centro Penitenciario que facilita la formación y la empleabilidad de los presos calificados en tercer grado. Estos programas se realizan en coordinación con la Cámara de Comercio y otras entidades. Se trata de una cita muy importante para apoyar la labor del Proyecto Hombre que lleva más de 20 años trabajando en León. El Premio a la Solidaridad es una distinción que se otorga desde el año pasado, a personas o instituciones que apuestan por los colectivos vulnerables y que comparten los valores de la Fundación. El año pasado, el galardonado fue el periodista y escritor leonés José María Pérez Peridis. Y en Cultura, el Palacín de León acoge la tercera muestra de fotografías Positivos 23, destacando las obras de cuatro fotógrafos de estilo contemporáneo. Exhibe obras premiadas de entre más de un centenar de propuestas artísticas. La muestra estará abierta hasta el 18 de febrero, con visitas comentadas y recorridos interpretativos. La exposición es el resultado de ayudas para la creación visual. Además, Expositivos cuenta con talento leonés, representado por Rocío Cuevas y Andrés Martínez Casares. La muestra celebra la diversidad de enfoques de la fotografía contemporánea hasta el 18 de febrero con estas obras originales, libros de artistas o piezas escultóricas. Las cuatro propuestas destacadas incluyen Flores para Elena de Rocío Cuevas, abordando temas familiares, Onofre de Ire Lenés, una creación sobre la memoria y el olvido, Microgramas de Leonor de la Lastra desafiando a lo visual o Evacuados de Andrés Martínez Casares, un proyecto documental sobre la huida tras la invasión rusa en Ucrania. También se puede disfrutar en el Palacín de obras de convocatorias anteriores de dispositivos. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Ahora vamos con los deportes. F de Formentor o de Obsesión. S de Si No Lo Entienden, Ya Lo Entenderán. Y V de Veloz. Cupra. En los deportes, la cultural ha tenido hoy jornada de descanso. El equipo volverá a los entrenamientos mañana con una sesión en el área deportiva de Puente Castro en la semana en la que recibirá el Barcelona Athletic de Diego Percan. Una cita, que se perderán Carlos Calderón, Alejandro Amigo y Alberto Gitian por lesión y Diego Barry, pendiente de recuperación. El equipo leones descansa como líder de la categoría tras su victoria sobre el Lugo, un triunfo que presenciaron más de 200 aficionados leoneses que viajaron el pasado domingo para vivir el encuentro en el ancho carro. Partido más, la fiel afición de la cultural quiso acompañar a su equipo en un nuevo encuentro en el que estaba en juego nada más y nada menos que el liderato. Desde bien por la mañana los seguidores del equipo blanco esperaron en el parking del estadio Reino de León a la llegada del bus que los llevaría a tierras gallegas. Puntual, el autobús llegó a las 10 de la mañana rumbo a la capital lucense donde sin saberlo regresarían con el liderato en el bolsillo. La emoción ya se respiraba desde dentro. Preparados para animar y para que no se escuchara otra cosa que no fuera el rugido del Rey León. Tras llegar a la una y media de la tarde y comer por la ciudad gallega, a las cuatro de la tarde comenzó a llenarse el ansocarro con los colores del carmesí de la bandera leonesa. La afición sabía de la importancia del partido y no quiso dejar solo al equipo de sus amores. Saltaba a calentar la culto, comenzaba la fiesta en ese fondo donde en ningún momento existiría el silencio. Saltan ambos equipos al terreno de juego y las cerca de 200 gargantas llegadas de León se pone manos a la obra. Antes de empezar, la alineación titular quiso agradecer el desplazamiento de su hinchada. Pocos sabían, los que visten de corto, que les devolvería las gracias en forma de tres puntos. Comienza el partido en ancho carro y escuchen ustedes. Sí, lo que se oye es la afición de la cultura. Tras una primera parte en la que el 0-0 se dibujaba en el marcador, en el minuto 60 de partido, Rodri Escudero se saca este gol de la manga. La emoción en el fondo culturalista se hace de notar. Pero iba a ser solo el chupinazo inicial. Tres minutos más tarde, Rodri Escudero vuelve a marcar. Y ahora sí, la afición de la culto grita ese deseo que más quiere que se haga realidad. Con el tercer gol, obra de bicho tras un centro de Víctor García, la capital lucense es territorio leonés. Ya no hay quien pare la fiesta improvisada que los seguidores del Bernesga han plantado en ese fondo. El Lugo intentaba al de la honra, no podía con un titán como Bañuz en la portería. Los aficionados reconocían la valía del portero ilicitano. Acaba el partido y comienza el ritual que la afición ha querido brindar en cada partido con sus aficionados. Los futbolistas no pierden ningún segundo a la hora de aproximarse a ese fondo donde ha estado su querida afición para agradecer, como se merece, ese desplazamiento. Pues darles las gracias por, por apoyarnos. Eh, creo que además eh, el equipo bueno pues está eh, dándoles eh, alas para, para que se animen, para que cada vez venga más gente al estadio. Ojalá podamos seguir aumentando esa cantidad de aficionados en casa y luego los desplazamientos que al final también pues, nos da la vida. El viaje de vuelta a casa no se hace para nada largo. Ha ganado la cultu, el equipo es líder. A celebrarlo hasta que la voz deje de funcionar. En cuanto al partido de este domingo, en el filial azulgrana serán bajas hasta seis futbolistas por la disputa del Mundial Sub-17. El equipo Blaugrana no tendrá frente a la cultural al goleador este año con el primer equipo, Mark Yu, ni a tres titulares habituales como Cubarsi, Ford y Bernal. Y en la Copa del Rey mañana se conocerá el rival del Atlético Astorga para la segunda eliminatoria. El equipo al completo se reunirá en el Bar Cuadros de la capital Maragata para vivir el sorteo. A excepción del presidente Manuel Ortiz y del jugador que marcó el gol de la victoria, y Vales, que viajarán a la ciudad del fútbol de Las Rozas. El delantero verciano, además, ejercerá de mano inocente del sorteo. F de fomentor o de obsesión. Ese de si no lo entienden, ya lo entenderán. Y V de veloz. Cupra. Finalizamos con el repaso al tiempo en nuestra provincia de cara a la jornada de mañana. Comenzamos en la zona de Villablino donde el día amanece con cielos cubiertos y lluvia y las nubes se mantendrán durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilan entre una máxima de alrededor de 17 grados y una mínima que solo descenderá hasta los 10. En Ponferrada el pronóstico augura un clima acompañado de nubosidad y lluvias que no darán tregua. Las temperaturas varían desde los 13 grados hasta una máxima de alrededor de 18. En Astorga se espera una mañana y tarde de miércoles con nubosidad que desencadenará en niebla de cara a la tarde. La probabilidad de lluvias es más alta a mitad del día. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 16 grados mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 10. Continuamos en la bañeza, donde el clima es mayormente nublado y la probabilidad de lluvias es alta en la tarde de este miércoles. Las temperaturas oscilan entre alrededor de 10 grados de mínima y una máxima de 17. En Carriza de la Ribera se espera una jornada de miércoles de gran nubosidad y precipitaciones en la tarde. Se las temperaturas variarán entre una máxima de alrededor de 16 grados y una mínima de 10. En Santa María del Páramo el clima para este miércoles se espera con grandes intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones sobre todo en la tarde. Las temperaturas oscilan desde los 17 grados hasta una mínima de 10. En León Capital también continúan las grandes nubes. Los cielos se mantendrán cubiertos en toda la jornada y la probabilidad de lluvias aumenta por la tarde. Los termómetros marcan temperaturas que variarán entre los 9 grados de mínima y los 14 de máxima. En la Robla el clima para el miércoles será muy nuboso y con lluvias. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 15 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 10. En Riaño se pronostica el miércoles de cielos cubiertos y lluvia. Las temperaturas máximas se sitúan en 14 y en 9 grados de mínimas. Terminamos en Sagún, donde continúa la semana con grandes nubes. Los termómetros marcan unas temperaturas que oscilan entre los 16 grados de máxima y los 10 de mínima y la probabilidad de lluvias crece en el mediodía. Con esto terminamos nuestro espacio informativo. Ya saben, nos vemos mañana a la misma hora aquí, en la 9.